always. A-L-W-A-Y-S. Correct. Dance. Dance. D-A-N-C-E. Dance. Correct. Country. C-O-U-N-T-R-Y. Country. Correct. Church. D-H-I-R-D. Church. Incorrect. Se realizó el primer concurso municipal de bilingüismo con la participación de los 24 planteles educativos oficiales de la ciudad. A este concurso llegaron los estudiantes elegidos por sus directivos, docentes y compañeros que triunfaron en las eliminatorias internas de sus colegios. Participaron día 2 por cada institución en las categorías seleccionadas con anterioridad. Categoría 1, nivel A1 y A2, estudiantes de los grados 6, 7 y 8. Categoría 2, niveles B1 y B2, estudiantes de los grados 9, 10 y 11. En Itagüí están invirtiendo mucho tiempo en bilingüismo, en inglés en general, y yo veo este concurso como parte del proceso completo del desarrollo de inglés en la región. Todos los estudiantes están practicando, memorizando y muy involucrados en aprender ese idioma. Esto hace parte de todo el proyecto municipal de bilingüismo, en donde venimos desarrollando una serie de actividades con todos los estudiantes de primaria y secundaria, algunos también incluidos los de preescolar, y lo que pretendemos es desarrollar unas competencias de nuestros estudiantes en el idioma inglés que les permita desenvolverse con mayor facilidad en el mundo. La dinámica de este concurso consistió en el deletreo exacto de una serie de palabras correspondientes a cada nivel y extraídas de las estrategias trabajadas en las instituciones como Duolingo, Boni Bonita, English Please, Way to Go, entre otras. Me ha parecido muy bueno el proceso de este concurso de deletreo porque con él puedo desarrollar nuevas competencias y llegar a ser mejor persona. Me divertí mucho con amigos, deletreando un estrecho muy bien, pues estuve muy feliz al estar allá sentado con los mejores speakers de Itagüí. Thank you, Mayor Leon Mario Bedoya, for this opportunity. Thank you so much. A los ganadores del primer y segundo puesto en ambas categorías se les hará entrega de una beca del 100% para continuar sus estudios en inglés. Además, al primer puesto se le entregará una tablet. Por su parte, al tercero se le otorgará una medalla de reconocimiento y a los 48 participantes se les dará una entrada a cine para cada uno para que vayan con sus acompañantes.